Bueno, pues hoy vamos a platicar con la licenciada en Derecho y también tiene maestría en Derecho Fiscal, María del Rocío Pedraza Ballesteros. ¿Ella quién es? Pues es el síndico, tercer síndico del Ayuntamiento de Toluca. Licenciada, agradezco mucho el que me tomes la llamada. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a ti, a tus órdenes. Comento al respecto de sistemas democráticos, representaciones. Tú estás haciendo una propuesta en el municipio de Toluca para que pues las minorías o los partidos, llamarlo de esa manera, o quienes están en la oposición o ven desde la oposición la acción del Ejecutivo, que es el presidente municipal, tengan la posibilidad de presentar una propuesta para que se nombre al contralor. Esto en función de que acaba de renunciar la contralora anterior. ¿Por qué se da esto si en la norma y en la ley se establece una cosa diferente, licenciada? Claro que sí, mira, te comento. Esta propuesta la realicé yo siendo todavía electa en octubre del año 2012. Uh-huh. Esta propuesta tiene que ver con el simple hecho de ciudadanizar la Contraloría Municipal. ¿Por qué ciudadanizarla? Yo considero que la Contraloría Municipal en los municipios, en los ayuntamientos, constituyen el órgano de control interno. Ese órgano de control interno evidentemente tiene que ser imparcial. Por eso la propuesta es que la ocupe o que ocupe el cargo un ciudadano o ciudadana que no tenga ninguna afiliación a ningún partido político, para que al momento de aplicar las sanciones que la ley establece, las aplique de una manera parcial, sin tener que obedecer a jefes políticos o a su jefe directo, que en este caso sería el presidente o la presidenta municipal en turno. Quiero comentarte que esta propuesta se ha visto materializada ya en varios estados, en algunos municipios, y quiero comentarte a ti, a tu auditorio, que el ejemplo más fresco que tenemos hasta este momento se vivió en la administración pasada en Puebla, capital. Sí. Donde el contralor municipal fue electo dentro de una terna de ciudadanos. Ajá. ¿Esto qué es lo que estaría propiciando? ¿De que haya un balance, un equilibrio entre el Ejecutivo y las acciones de gobierno que toma, que se apeguen a la justicia y al derecho y no abuse de su posición? Efectivamente, y que bueno, pues que quien revise no sea parte orgánica de la administración. Uh-huh. Que no, como te decía hace un momento, que no tenga que obedecer a intereses de ningún tipo, que sea imparcial, que aplique la norma de manera correcta y adecuada, tal y como lo establecen los ordenamientos, en este caso, para el caso del municipio de Toluca, pues los ordenamientos estatales, lo que es la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, sí, que es la que nos rige. Ahora, viéndolo desde el otro lado del escritorio, ¿tú consideras que, por ejemplo, los presidentes municipales o este presidente municipal o la presidenta municipal, mejor dicho, acepte el que se le ponga a una persona que realmente lo esté fiscalizando? Pues mira, yo apelo a la voluntad política de ella. Quiero comentarte que la primera ocasión que yo puse el tema sobre la mesa, el proceso de selección fue diferente. Ella aceptó tres nombres diferentes de, uh-huh, de personas recomendadas por instituciones académicas. O sea que sí está abierta al tema, sí tendría voluntad política de realizar una implementación de ese tipo. La primera ocasión la tuvo, en esta uh-huh ocasión, digo, la propuesta la lancé ayer, hasta ¿sí? el momento no ha habido respuesta de su parte, entonces pues estoy en espera de ver qué es lo que contesta. Coméntanos un poquito, el cabildo viene siendo lo de más o menos la Cámara de Diputados estatal o la Cámara de Diputados federal en materia de tomar decisiones, inclusive legislar al respecto de lo que es el manejo del municipio. ¿Cómo está conformado el cabildo? En Toluca, por el número de habitantes que tenemos, lo integramos 20 personas. ¿Sí? Lo encabeza el presidente municipal. Sí. Después somos tres síndicos, yo soy la síndico de oposición, yo soy del Partido de Acción Nacional. Ajá. Y luego tenemos 16 regidores, de los cuales 4 son de Acción Nacional, 3 son del Partido de Revolución Democrática y 1 es del Partido del Trabajo. La mayoría es priista. Ajá.
Y a eso iba ahorita. Cuando el pueblo le da el voto mayoritario, pues a quienes lo representan, es como para que tomen las decisiones en mayoría de las tendencias que se presentaron. ¿Por qué darle esta fuerza de un contralor a la minoría? Como te comentaba, esto radica simplemente en la voluntad política y porque además con eso tú estás dando muestra de querer llevar siempre procesos de transparencia, de rendir cuentas y de que no hay nada que ocultar. Porque verdaderamente el contralor, y tú lo sabes, ¿sí?, es pieza fundamental de transparencia y de rendición de cuentas. Es una clave. Sí, no, normalmente es que el que resuelve esas controversias cuando se acusa o se presume de que no cumplieron con la norma o se está haciendo algo turbio o fuera de lugar, ¿no? En este caso, ¿la contralora renuncia por motivos de salud o personales? Tengo entendido que por motivos personales. Uh-huh. Y esto da, obviamente, pie a que se pretenda que sea una persona que más ciudadana o más pegada a un partido. Evidentemente tendría que ser más ciudadana, sin duda, para que, bueno, tú sabes que estamos a punto de vivir en unos cuantos meses, un proceso electoral, unas nuevas elecciones en el Estado de México, y evidentemente necesitamos el perfil de un ciudadano para que no permita que se hagan malos manejos de los recursos en todos los aspectos. Y no solamente me refiero a recursos económicos, también me refiero a los recursos como automóviles que se cuentan, con los que cuenta el ayuntamiento. También quiero comentarte que es una propuesta que nos interesa mucho porque además está en clave el actuar de los contralores, que ellos tienen facultades expresas conferidas por ley, ¿sí?, para realizar todo tipo de auditoría dentro de la administración, auditorías de obra, de personal y de lo que se te ocurra, con tal de demostrar que efectivamente están habiendo buenos manejos, no hay desvíos de recursos, no hay incluso hasta nepotismo, ¿no? Que, claro, digamos, serían de las cuestiones en las que más se incurren los municipios. Ahora, el perfil, obviamente, de un contralor, cualquiera quisiera ser contralor, ¿no? Pues es una posición, claro, realmente envidiable, pero de mucho trabajo. ¿Cuál es el perfil que se tiene que cumplir para poder ser un contralor? Porque no cualquiera puede llegar, ¿verdad? Así es. De entrada tiene que ser licenciado, ya sea en Derecho, Administración, Contabilidad. Uh-huh. Tiene que tener experiencia de un año mínimo en cualquier área que tenga que ver con este tema de la contraloría, y tiene que tener un certificado, tiene que estar el certificado, y este certificado lo expide el Instituto Hacendario del Estado de México. Es un curso que llevan ellos, que toman ellos intensivo, donde pues les enseñan prácticamente la función de un contralor, y lo más importante aquí, debe de tener probidad moral por los temas tan importantes que se están manejando o que estaría manejando. Que sin lugar a dudas el municipio de Toluca, que representa prácticamente 3.200 millones de pesos para el ejercicio de este 2014, necesita una persona proba, ¿no?, que en un momento determinado no se tiente para permitir que le metan la mano o a los décimos que normalmente se andan agarrando en los municipios, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, es correcta tu apreciación. Tenemos en esta ocasión un presupuesto histórico, nunca había tenido tanto dinero el municipio, y pues imagínate la cantidad de intereses que podían estar de por medio, la cantidad de dinero, y te repito, estamos a meses, claro, de vivir un proceso electoral intenso. Pues ojalá que se den, que haya oídos para escuchar estas propuestas y que de alguna manera se ciudadanice más. Te invitaría a que nos acompañes a esta mesa de trabajo, que nos dieras la oportunidad de platicar más sobre el municipio. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Eduardo, muchísimas gracias a ti, agradezco tu atención. Y nada más para finalizar, comentarte que sin duda el compromiso sería con la rendición de cuentas y la transparencia. Que eso es fundamental, ¿no? Así es, Eduardo, agradezco mucho tu atención, que tengas bonita tarde. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos.